Radio Natividad presenta Primera lectura del día. Del libro del Deuteronomio, capítulo 10, versos 12 al 22. En aquellos días, Moisés le dijo al pueblo estas palabras: Ahora, Israel, advierte todo lo que el Señor te pide, que temas al Señor tu Dios, que cumplas su voluntad y lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y toda el alma, que cumplas los preceptos del Señor y los mandamientos que hoy te impongo para tu bien. Es cierto que el cielo y toda su inmensidad, la tierra y cuanto hay en ella, son del Señor tu Dios. Sin embargo, solo con tus padres se unió el Señor con alianza de amor, y solo a ustedes, sus descendientes, los eligió de entre todos los pueblos, como pueden comprobarlo todavía. No cierren pues su corazón ni endurezcan su cabeza, porque el Señor su Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, Dios grande, fuerte y terrible. No es parcial ni acepta sobornos. Hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama al forastero y le da pan y vestido. Amen pues al forastero, porque también ustedes lo fueron en Egipto. Teme al Señor tu Dios. Sírvelo, vive unido a Él y jura en su nombre. Él será tu gloria, Él será tu Dios, pues Él hizo por ti las terribles hazañas que tus ojos han visto. 70 eran tus padres cuando fueron a Egipto, y ahora, Israel, el Señor tu Dios te ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.